Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien. ¿Preparados para ya hacer la sesión de de este último día de la semana? Último pomodoro, últimas 3 horas de esta semanita, chicos. Ay. Está habiendo problemas con el wifi. A ver, no. Quiero buscar una cosa para controlar el stream. ¿Qué tal estamos, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el jueves? Yo, mi jueves salió redondo. Mi jueves salió redondo. Mi jueves fue espectacular. No me quejo. Mi jueves fue increíble. Y la presentación en mi antiguo colegio salió bien. Luego por la tarde me eché una buena siesta necesaria. Luego ya sí que adelanté cosas. Y por la noche, porque como ayer salió la primera parte de los Bridgerton, de la tercera temporada. Por la noche, mientras cené en una sentada, me vi los 4 episodios que salieron. ¿Sí? No me arrepiento. En parte sí, porque terminé a la 1 y ahora estoy cansada. Pero es un pequeño sacrificio. No, pero fue increíble. Ayer fue increíble. Ayer acabé muy contenta. Me salió el día redondo. Esta semana está siendo una muy buena semana, a mi parecer. Así que estoy bastante contenta. Voy a coger el mensajito de ayer. Lo voy a fijar. A ver dónde estamos. No voy a poner música, chicos. Básicamente porque me están silenciando los directos con la música. Y no podemos seguir así. Así que hay un comando. Hay un comando. A ver, necesito el chat, paneles. Chat. Hay un comando que os he dejado que es para acceder a una playlist que tenía yo antes. Y que utilizaba antes, pero como me da copyright no puedo ponerla, ¿vale? Pero si vosotros, por algún casual, queréis estudiar con música, si le dais a exclamación playlist, os saldrá el link a esa playlist que escuchaba yo antes, ¿vale? Os invito a que la utilicéis. Hay muchas más playlists por YouTube y por Spotify, pero la que yo escucho es básicamente la que está en el comando, cuando le dais al comando. Voy a especificarlo. Ando, método Pomodoro. ¿Interactuará esto mal? No. El directo será sin música. Lo voy a poner y lo voy a fijar. Y así lo tenéis, ¿vale? Básicamente no puedo poner música porque luego no podemos resubir los directos a YouTube. Lo he intentado de verdad, chicos. Yo soy la primera que estudio con música, pero no puede ser. Y al final es que nos fastidia el resubir los directos al canal de YouTube porque YouTube nos da más problemas. No solamente porque cuando descargamos los directos de Twitch ya se fastidia, se nos silencian partes del directo, por lo tanto no podemos obtener los directos al 100% con todo el contenido, porque se silencian partes. Y luego YouTube también dan problemas con canciones que Twitch no daba problemas, o sea que sintiéndolo mucho, no voy a poner más música en el directo. Es más, creo que lo voy a poner en el título, para que no hayan confusiones.
Método sin música hecho. Voy a refrescar a ver si se actualiza. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, estaba viendo y hace 15 horas Rewadain nos ha empezado a seguir, así que muchísimas gracias por seguirnos. Y otra vez empezamos con la con gestión de primera hora de la mañana. Es increíble, luego el resto del día estoy perfecta. Pues nada, yo hoy voy a estar mirando unos trabajos, adelantando unas documentaciones que tengo que hacer de un trabajo. Y si me sobra tiempo, puede que adelante apuntes. Así que hoy tenemos un día largo, hoy tenemos un día largo. A ver, voy a poner aquí. Pues nada, yo creo que vamos a empezar ya con las sesiones de Pomodoro. Ay, no se limpió esto. Un momento. Vamos a poner clear done. Y crear task, no sé si existe. No, no existe. Vale, un momento. Voy a mirar el comando. Adel y pongo el loser. Arroba. Vale, perfecto, ya está. Ya está, ya está. Pues nada, chicos, vamos a empezar con la primera sesión de Pomodoro. Creo que voy a bajar un poquito esto. Aunque poco hace, pero. Ay, siempre me lío. Es que me han puesto esto nuevo. Y me lío todavía con las cuerdecitas. Pero bueno. Vamos a empezar con la primera sesión de Pomodoro, los primeros 50 minutos. Ya sabéis que me silencio, no suelo hablar mientras estoy en la sesión de Pomodoro. Si me veis hablando es porque estoy en alguna reunión. Y nada, cuando se termine la sesión de 50 minutos tendremos un descanso de 10 minutos en el cual interactuaré con vosotros y os responderé a todas las dudas que tengáis o hablar de alguna cuestión que queráis consultar en el chat. Yo estoy abierta a hablar de lo que queráis, siempre que no sea conflictivo, obviamente. Así que nada, vamos a empezar con la primera sesión. Muchísima suerte. Vamos a empezar. Me silencio.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta primera sesión? Yo he adelantado bastante, he de decir. Así que bueno, vamos a empezar el merecidísimo descanso. Vamos a darle. ¿Qué tal? Yo he adelantado bastante. Primero me he organizado. He de decir, no he estado haciendo la documentación que tenía que hacer desde el principio de la sesión. Me he organizado porque ya quedan menos de 3 semanas para empezar. Bueno, me quedan 2 semanas para empezar el mes de junio, que es el mes ya complicado, el chungo. Y pues, uy, me estoy poniendo cómoda. Y básicamente, si no me organizo, el mes es desastroso. Entonces, en Canva me he creado como un calendario de estas últimas semanas hasta finales de junio. Perdón. Y me he puesto qué días tengo que estudiar qué, cuándo tengo las entregas, cuándo tengo los exámenes. Y me lo quiero imprimir para hacer mis modificaciones. Pero sí. Más me vale seguir ese guión. Y empieza la documentación como van a ser. La idea es que el editor tenga como un link a la documentación para que no esté ahí en el mismo editor lo que es la documentación. Y estoy creando la página web y ya tengo como lo que es la página web en sí. Lo que falta es meterle la información. Entonces he empezado ya el documento Word y ahora hay que meterle todo lo que es la información explicando cada, pues eso, cada función, todo. Así que nada, paciencia, ahora hay que tener paciencia y menos mal que tengo varios compañeros que están ayudándome y que empezarán ahora a trabajar en la documentación conmigo y yo luego lo pasaré a la web. Que la web queda muy profesional, parece una web de documentación y todo. Así que estoy bastante orgullosa del curro que he hecho ahora. Y nada, estoy esperando a que me pasen, porque se supone que ayer en la exposición que hice en el colegio al que fui a explicar sobre mi grado, me hicieron fotos de yo exponiendo y me las van a pasar. No sé cuándo, pero me las van a pasar. Y quiero verlas. Tengo ganas de verlas para ver cómo me veía. Yo me vi bien. Lo disfruté sinceramente. Me gustó bastante el exponer a, aunque fueran de la ESO. Pero he de decir que estaban más interesados, o esa es la sensación que tuve, los de segundo que los de tercero. Los de segundo hicieron muchísimas más preguntas. También es que eran más. Pero estuvo guay, estuvo chulo y se quedaron con boquiabiertos con algunos de los proyectos que hemos hecho, tanto en mi grado como los grupos de generación espontánea que han creado compañeros que están o han estado en mi grado. Así que salí bastante contenta de la exposición. Eso sí, hablé por 2 horas y acabé reventada, pero es una experiencia y me encantó. Así que nada, este fin de semana merecidísimo descanso. Sí. Y ahora vamos a empezar otro proyecto de otra asignatura, que tenemos la exposición en 2 o 3 semanas. Y mi compañera y yo no hemos podido empezar todavía, pero bueno, no pasa nada. Hemos quedado hoy para empezar y para meterle caña al trabajo, yo creo que podemos adelantar bastante. Así que vamos a ver. Perdón. De verdad que es que me fui a dormir a eso de la 1, 1 y pico anoche y me he despertado a las 8. Entonces, digamos que he dormido 6 horas y media, 7. No es bueno eso, chicos, no lo hagáis. Lo mínimo recomendado son 7 horas, no 6. Así que
Lo que hice yo fue un malo. Estuvo mal, no se volverá a repetir, pero es que necesitaba ver esa serie y lo hice de una sentada. Me arrepiento y no me arrepiento. Lo ideal es fragmentarte, cada día ver un episodio y tal, pero es que llevaba tiempo queriendo ver ya la tercera temporada y ya han dicho que van a grabar la cuarta temporada este verano. Así que soy feliz. Ay, señor. Pues hicieron muy buenas preguntas. No me las apunté, debería habérmelas apuntado. ¿Qué preguntas se hicieron? Las voy a hablar aquí en el chat, o sea, en el descanso. Estoy pensando. Pero una chica me preguntó. ¿Y qué esperas en, a qué pe esperas dedicarte? ¿Qué esperas dedicarte en cuanto salgas del grado? Fue muy buena pregunta. Y claro, yo le conté, yo en realidad quería estudiar administración y dirección de empresas, ADE, y no entré en ningún lado, solamente en la privada. Y en las universidades públicas entré en el grado en tecnología digital y multimedia, y tras varias semanas de meditar mi respuesta, mi decisión, decidí meterme a grado en tecnología digital y multimedia. Y sinceramente no me arrepiento de mi decisión. Ahora, cuando termine el año que viene el grado, mi idea es formarme en administración de empresas porque es algo que sigue siendo de mi interés. Y aplicar todo aprendido a una empresa, pues considero que es muy importante para mi proyecto personal. Así que no voy a decir nada, porque es mi idea. No quiero que me la robéis. Pero eso. Es un proyecto bastante grande y que va a llevar muchísimos años, pero que llevo bastantes años pensándolo y más o menos lo estoy medio impulsando gracias a Generación Espontánea, pero bueno. Estoy contenta de la decisión que he tomado, estoy disfrutando de mis años en el grado y me quedan aún más años de formación, así que estoy dispuesta a aprender cosas para mi futuro y para el proyecto. Así que esa fue muy buena pregunta. Luego me preguntaron, porque saqué mi portátil para enseñar proyectos que estoy haciendo actualmente, y me preguntaron sobre, ala, el portátil, no sé qué, para jugar, no sé qué, y yo como, necesitas me mejor un PC. Pero sí. Y luego, como habían estado estudiando recientemente qué es un software, qué es el hardware, me preguntaron, no tengo claro qué es el software, y les estuve explicando. También me preguntaron por asignaturas, les pareció. Les llamó la atención una asignatura de primero, la de narrativa y lenguaje audiovisual. Y les expliqué que es para hacer cortos y que a raíz de esa asignatura salió un proyecto que se creó en mi promoción, que se llaman los premios Zony, que son unos premios. Que se crearon, rollo, son estilo Goya. Y básicamente cogemos todos los cortos que se han realizado a lo largo de ese semestre en la asignatura, luego el corto final, y se van votando y dando premios a cuál es el mejor. Y pues estuvo muy chulo y ahora se está pasando a cada generación que entra al grado en tecnología digital multimedia, organiza esos premios y los llevan a cabo. Y muchos entran con ganas de hacer los premios Zony y de organizarlos. Es un proyecto que crearon los estudiantes que está muy chulo y se quedaron impresionados. Y luego también les expliqué Generación Espontánea. No tienen ni idea de lo que es Generación Espontánea. Yo no me enteré de lo que era Generación Espontánea y de los grupos hasta que no entré a primero de carrera, a mediados de primero de carrera. O sea, y me parece que Generación Espontánea
Es una gran oportunidad para los estudiantes para impulsar sus proyectos y debería ser más conocido en el ámbito estudiantil, no solamente en el universitario, pero también en gente que va a acceder a la universidad. Si no sabéis qué es generación espontánea, os invito a utilizar el comando exclamación GE, la G en mayúscula, y os redirigirá a la página web oficial. ¡Ah! De generación espontánea. Vale. Tengo un problema. Es que había desactivado el sonido del escritorio. Entonces, problemita. Estaba escuchando yo solamente el timbre. Pero bueno, ahora luego voy a poner la música en otro lado. Y ya está. Que me estaba poniendo yo mi propia música para estudiar. Bueno, ay no, aquí, que me lío. Pues nada, empezamos con la siguiente sesión de estudio, los siguientes 50 minutos. Muchísima suerte, chicos. Me silencio, ya lo sabéis. Y nos vemos en el siguiente descanso de 10 minutos para seguir hablando de lo que queráis consultarme. Así que nada, vamos a empezar. Muchísima suerte.
Hola. Buenas, Borja, ¿qué tal? A ver, vamos a empezar con el último descanso ya de 10 minutos. Buenas, recién me conecté. ¿Cómo va todo? ¿Día productivo? Hola, pues bienvenida al directo. Y sí, estoy adelantando bastante la documentación del proyecto que tengo que entregar la semana que viene. Si me dejáis, creo que voy a pegar un texto. Voy a... Un momento. Cópiate. Y voy... Es que lo tengo copiado. Es pegarlo y ya está. Ya. Vale, ya está. Que lo tenía redactado y quería copiar y pegar una cosilla y ya está. Pues sí, estoy adelantando bastante la documentación y... Y nada, yo creo que voy a parar por ahora de hacer la documentación. Porque he hecho bastante. Y creo que me pondré a hacer otras cositas. Tengo que. Tengo aquí. Tengo anotado aquí una lista de cosas que quiero hacer. Tengo que revisar un proyecto y los apuntes creo que lo dejaré para el lunes. O como tengo clase justamente hoy de eso, pues adelantaré los apuntes en clase. Y ya que está el profesor, pues le pregunto cositas. Pero nada, aquí voy adelantando. Está siendo un día productivo, sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va el viernes? Espero que vuestro viernes esté siendo productivo también. Bien, ahora con un trabajo que tengo que mirar en GitHub. Pues nada, muchísima suerte en el trabajo, con el trabajo. Supongo que será un trabajo final. Estamos todos con trabajos finales ahora en el mes de mayo. Y nada, muchísima suerte. Espero que estas sesiones de Pomodoro te ayuden mucho. Y te deseo lo mejor. Tengo que mirar una configuración del OBS. Me estoy dando cuenta que se van algunos FPS y... ¡Qué rollazo! Pensaba que lo tenía todo configurado bien. También es que mi wifi en mi casa... La han cambiado. Porque hicimos reforma. Yo antes tenía el router en mi habitación y tenía conectado el PC directamente al router por Ethernet. Y ahora el router la han puesto como... Como si estuvieran... ¿Cómo se llama esto? ¿Relés son? Cuando saltan las luces que tienes que levantar, pues lo han metido como en una caja en la entrada de mi casa. Y ahora va todo el wifi de Ethernet por las paredes. Entonces cada habitación tiene para enchufar por Ethernet el wifi. Y yo tengo el PC conectado al Ethernet de la pared. Pero no funciona muy bien. Entonces... Y hicieron un diagnóstico. Se supone que funciona bien. Pero no me fío. No me fío, no me fío. No sé si es mi ordenador que está pillando demasiados... O el OBS que no lo tengo configurado del todo. No lo sé, lo quiero revisar. Pero bueno. Ahí voy. Con ganas ya de fin de semana. Y de descansar. Mañana quiero dormir. Wow. Mi objetivo de mañana es dormir. Me lo merezco. Es que no paran toda la semana. Este fin de semana todos nos merecemos dormir. Antes de que venga la catástrofe de los exámenes finales y los trabajos, que ya estamos entrando en en esas semanas de tensión. Pero sí. Ay, tengo el sonido. Pero bueno, voy a bajar el sonido de esto y así no molesta. Pues nada, hay que descansar. Eso es lo que necesito yo ahora, descansar. Mira, si me permitís, esta última sesión va a ser productiva en mi cama
durmiendo. No, no, voy a adelantar. Ojalá poder echarme hoy una siesta. Ayer me la pude echar y me vino genial. Es que las siestas después de comer son renovadoras, de verdad. Hablando de comer, tengo que prepararme la comida para hoy y no tengo nada preparado. Posiblemente me haga una ensalada César. Así rápida. Y así no. No hago algo muy pesado, no. Complejo, algo rápido. La ensalada César se hace rápida, así que. Ay, señor. ¿Qué vais a hacer este fin de semana? Vamos a hablar del fin de semana. Yo voy a. Bueno, esta noche yo empiezo ya mi fin de semana después de clase. Me voy a un sushi esta noche con unos amigos y luego pues me iré a dormir. Y mañana dormiré un montón, pero aún así tengo que despertarme a mitad de mañana porque tengo que grabar unas escenas de Minecraft para una serie de este verano que vamos a hacer en mi canal personal de Minecraft, que lo están organizando unos compañeros y va a quedar súper guay y tenemos que grabar unas cositas para el primer día. Y de ahí pues comeré con mi familia, pasaré el fin de semana con mi familia y luego he quedado con mi pareja el domingo para comer y ver Fórmula 1. Y como es en Italia la Fórmula 1, vamos a comer pasta. Vamos a comer comida italiana. Planazo. Así que nada. Ese es mi plan de este fin de semana. Tranquilito. Puede que me toque adelantar trabajo entre horas, pero lo ideal es relajarme y despejarme y no pensar en trabajos, ni estudiar, y en la universidad. Mi objetivo es despejarme y disfrutar. Así que creo que el objetivo de todo el mundo el fin de semana es no pensar en responsabilidades, aunque hay responsabilidades también en casa, pero digo responsabilidades de trabajo, tanto en la universidad como en el instituto como en el trabajo de la empresa donde estés trabajando. Pero sí, los fines de semana son para despejarte, salir del mood de trabajo y disfrutar con la familia y con los amigos. Estoy haciendo esto, este cambio de mentalidad lo estoy haciendo ahora estas últimas semanas y es renovador, sinceramente, porque yo antes seguía trabajando mucho durante todo el fin de semana y no descansaba del todo, era arrastrar el estrés de la semana al fin de semana y del fin de semana a la semana y así todo el rato. Y tenía mis momentos de descanso, obviamente, pero yo el fin de semana lo dedicaba a seguir trabajando. Y como a la siguiente semana volvían a salir más trabajos, era aplicar más estrés al estrés que ya llevaba encima. Entonces, no servía de mucho adelantar los fines de semana. Pero bueno, ahora estoy adelantando mucho entre semana y. Uy, perdón. Perdón, de verdad. Y los fines de semana estoy relajándome bastante. Debería ser así. Os lo recomiendo. A aquellos que hacéis como yo hacía, os recomiendo que este fin de semana intentéis no tocar el ordenador para cosas de trabajo o penséis en cosas de trabajo, ni proyectos, ni exámenes, ni preocupaciones de la semana, que hayan ocurrido la semana. Intentar despejaros, salir de ese mood de estrés y hacer aquellas cosas que os apetezcan hacer para salir del ambiente de trabajo. Si te apetece ir a dar un paseo por la playa o por la montaña, ves a dar un paseo por la montaña o por la playa. O si te apetece cocinar,
un gran banquete, yo qué sé, o cocina yo qué sé, japonesa o mexicana o lo que sea, cocina o sal con tus amigos, lo que sea. Después de este gran consejo, toca hacer la última sesión de estudio. Toca hacer los últimos 50 minutos de esta semana, chicos. Ya los últimos. ¡Holi! Así que nada, vamos a terminar. Vamos a rematar este último pomodoro. Y, como sabéis, me silencio, chicos. Y luego de estos 50 minutos me despediré de esta semana y nos veremos en la semana que viene, el lunes a las 9, como siempre. Así que nada, muchas gracias por acompañarme y sigamos con el último pomodoro. Así que os invito a que me acompañéis a estos 50 últimos minutos. Vamos a darle mucha suerte. Me silencio.
Bueno, chicos, hemos acabado ya los pomodoros de esta semana, los pomodoros de esta segunda semana de directos. Espero que hayáis podido adelantar bastante en esta sesión de hoy viernes. Yo he adelantado bastante los proyectos, he empezado otro proyecto final y he empezado a leerme algún apunte que otro que tenía que leerme. Y nada, muchas gracias por pasaros por el directo. Espero que vosotros hayáis podido también adelantar vuestros proyectos, trabajos o hayáis podido adelantar estudio para los exámenes. Y nada, pasar un feliz fin de semana, descansar mucho, nos lo merecemos todos. Y nos vemos el lunes que viene a las 9, como siempre, en el canal de la Universidad Politécnica para empezar otra vez con nuevas sesiones de estudio. Así que nada, buen fin de semana. Adiós, chao, chao.